Ok, pasó algo raro. Mientras estábamos grabando, lo que tenemos aquí grabado se estaba reproduciendo en la tele. La tele se apagó a media grabación y de hecho sale en el video. Y miren. Y ahorita nos está arrojando de que el video se está reproduciendo en la pantalla y no hay pantalla encendida. Vamos a prenderlo apenas. ¿No prende? Ya prendió. Ya. O sea, va prendiendo. Y nos sigue arrojando de que está conectado al refri. ¿Qué está pasando en tu casa, Alma? Cuéntanos. No sé. Nos va a tocar grabar. Nos va a tocar grabar otra parte porque pues ya prácticamente llevábamos como 40 minutos de grabación, ¿no? Más. Si en el audio es una hora. Una hora y algo. A ver, deja. Ah, mira, ya lo desconectó. Ya está aquí en mi teléfono. Pero amigos, no teníamos. Son 20 minutos y nos. No manches, es el primero. Bueno, pues nos tocará grabar segunda parte. Bueno, pero ya en la semana, porque ya comer es otra vez, ya no. Sí, no, ya no. Entonces grabaremos el segundo video, que es un poco más corto. Pero pues sí estamos sacados de onda porque dejó, para empezar, esto dejó de grabar solo. Tenemos el aro de luz. No hay como quien lo mueva, no tenemos ningún control extra. Dejó de transmitir en la tele. Ahorita que nos dimos cuenta que dejó de grabar, quisimos reproducir para ver hasta dónde teníamos grabado y decía que lo mandaba a la televisión, pero la televisión no estaba prendida. Ustedes acaban de ver que la acabamos de prender y ahorita pues ya está el video en mi teléfono. La tele ya está prendida, así que no sabemos qué pasó. No, y además, a ver, si tú te acuerdas, hace ratito yo lo iba a pausar. Y me dijiste, no lo pauses para que se pase a la computadora en un solo video. Sí, claro. Y ni siquiera llegué al aro para pausarlo. Me quedé a medio camino y me regresé. Sí, claro. Sí, porque es más fácil, bueno, para ella es más fácil editar en un solo video que estar haciendo cortes. Por eso como que no tocamos el teléfono en ningún momento. Y de hecho eso fue en el primero, sí. En la primera parte del Yakult. Cuando terminamos el primero, o sea, ni siquiera tendría que salir cuando estábamos preparando el segundo. Y hasta donde tenemos grabado, según yo, es preparando el segundo. El segundo Yakult. Ajá, el segundo Yakult. No grabamos prácticamente... Nada. ¡Híjole! Y es temprano, amigos, son las... Van a ver a mi bebé. 4:30 de la tarde. Salió el video anterior. Ah, sí. Vean a mi bebé siendo más bebé. ¡Ay! Pero sí, son las 4:30 de la tarde y no nos estamos explicando. O sea, ya hemos grabado con este teléfono y hemos grabado una hora anterior y más tiempo. O sea, la realidad es que hemos grabado más tiempo con este teléfono y no nos había pasado. No sé si tenga que ver que tenía el calor de la luz, pero aún así, o sea, está muy raro. Sí, sí. Porque en ningún momento tampoco se vio el anuncio de que se iba a dejar, por ejemplo, como cuando está caliente y se está cargando y dice el teléfono se suspende, va, ¿no? Ajá. O sea, no, porque incluso nos acercamos al aro de la luz y el teléfono estaba prendido con la cámara. O sea, no es como que se haya bloqueado, porque yo tengo la función de que a ciertos, creo que al minuto se bloquea si no lo estás ocupando. Entonces realmente el teléfono se quedó encendido. Ahí sí, graba. No tienes en bloquear nunca. Ajá, correcto. Bloquear nunca. Entonces el teléfono se quedó ahí. Sin grabar nada, pero ahí. Vamos a revisar el audio que tengo. Si no sale una psicofonía, se la enseñamos, amigos. Sí, porque en esta casa pasan cosas. Entonces. Pero está muy raro. O sea, no está tan caliente. Mi celular ha estado más caliente de lo que está ahorita este celular. Y no está
no está a lo caliente del que me ha llegado. Entonces, está muy raro, muy, muy raro. Pues bueno, gente, vamos a ver qué pasó. Vamos a grabar en la semana la segunda parte, o si no es que, pues, casi todo desde el principio. Y pues, ni modo. Triste. Sí. Pues chance y ahorita sí nos aventamos el otro, ¿no? El de los chocorroles y eso. Tienes una tarea para hacerlo. Ah, sí. Bueno, en la semana nos tocará grabar los dos videos que teníamos pensados, porque ahorita tenemos cosas que hacer, amigos, hemos comido. Nuestra bebé exige comida. Entonces, Y el Día del Padre, bueno, no sé si hoy o mañana, pero... No sé si en sus países, si nos ven de otros países, ojalá sí lo festejen, pero nosotros sí lo festejamos, entonces nos toca ir con nuestros respectivos papacitos y padres. ¡Nah, mentira! Pero bueno, esto es Pero vamos a dejarlo en TikTok este pedazo. Entonces, gracias. Suscríbanse. Vamos a ver qué pedo con la grabación de voz, porque igual toca revisarla, porque obviamente no la vamos a poder subir porque no va a ser el mismo video. Entonces... Pero pues si algo encontramos, se sube solo el audio. Claro, sí, si algo encontramos en de trasfondo de lo que nosotros estábamos hablando, porque o sea, sí tenemos varios sonidos alrededor de nosotros, pero pues no sé, estuvo muy raro. Tú lo mufaste. Dijiste, ¿te imaginas que se escucha una psicofonía? Y justo creo que empezando el video lo vamos de... Bueno, vamos a ponerlo sin encontrar, pues si es que grabamos esa parte en la que yo le contaba a Gloria que ayer había visto como algo, se los vamos a poner, si no, pues aquí más o menos, así a grandes rasgos les platiqué esto de que ayer en la noche llegamos de un partido de mi marido, su hermano, y ella se quedó a dormir con nosotros, entonces al fondo hay una recámara, bañamos a nuestra bebé, y teníamos la puerta abierta y yo así como de reojo vi que alguien pasó, pero yo pensé que era ella porque ella iba a dormir en ese cuarto y pues no resultó ser nadie. Y justo nos burlábamos de eso, ¿no? De que no fuera a ser que en esto de grabarlo, porque como no traemos los micrófonos, grabamos con un teléfono aquí pegadas a nosotros, se nos fuera a dar una psicofonía y miren, no se grabó nada prácticamente. No se grabó nada. Reproducí en la tele que no estaba prendida. El teléfono se quedó encendido, nadie lo tocó y pues así. Así la cosa, amigos. Así pasa cuando sucede. Manita arriba si quieren que les contemos nuestras experiencias paranormales. Yo solo tengo una en esta casa, pero ella tiene más. Nosotros somos de un amplio linaje de cosas paranormales que por lo menos en mi familia pasan. Así a grandes rasgos, mi mamá tiene... Nosotros decimos el tercer ojo abierto y mi papá igual, pero mi papá es un poco más miedoso, así que no interactúa tanto con esas cosas. Pero aquí en especial en esta casa sí han pasado muchas cosas y no pensamos que nos fuera a pasar tan temprano con esto, pero así pasa, amigos. Entonces, pues ya, nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse, denle manita arriba si quieren que les contemos, que yo les cuente, que mi mamá venga de invitada, que les cuente qué ha pasado o qué le ha pasado a ella en esta casa. Y pues nada, suscríbanse, tomen agüita. No olviden que yo soy Alma. Y yo soy Glo. Bye. Chao. Ya. No manches. ¿Qué pido? Oye, no está grabando.